la oportunidad. Mi nombre es Hortensia. Para todas mis chulas que se están suscribiendo por primera vez, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su apoyo y gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares. Así que, mis hermosas, hay que compartir y darle like a este videito si les gusta, y si no, ustedes ya saben el lema de Hortensia, que aunque no les guste, denle like. Bueno, mis chulas, pues aquí vamos a empezar. Como les dije, que vamos a hacer unas albóndigas. Aquí ya tengo carne molida. En esta carne molida vamos a estar poniendo carne molida de res y carne molida de puerco o cerdo, para que las albóndigas no estén tan duras. También le vamos a poner arroz para que le ayude a que sean un poquito más aguaditas. Vamos a ponerle este chile poblano. Este chile poblano lo vamos a partir en pedacitos para añadirlo aquí a la carne. Vamos a tener el arroz para que ya después de que la carne esté con el chile y la cebollita picada, le pondremos el arroz. Entonces, pues aquí tenemos los ingredientes: carne molida de res con carne molida de puerco, chile poblano, cebolla, arroz, y aquí tengo un recaudo que es con jitomate, ajo y cebolla. Así que estos son los ingredientes, mis chulas, para que ustedes hagan estas albóndigas que yo voy a hacer. Ustedes le pueden añadir ya sea cilantro, le pueden añadir verduras, calabacitas, papas, zanahoria, pero en este caso yo los voy a hacer solo con cebolla y chile, ya que aquí mi gente es un poquito disgustada y no les gusta la verdura. Así que miren, acá ya tengo hirviendo el agua, que es donde voy a poner las albóndigas, o sea, las bolitas que voy a hacer ahorita. Ahorita ustedes van a estar viendo el proceso para que ustedes practiquen esta receta si les gusta. Es algo bien simple y bien rico, y es una comida que yo creo que los niños es muy fácil y rica para que coman. Así que pues hay que pensar también en nuestros hijos, ¿verdad? Listo, mis hermosas, pues aquí vamos a empezar con el chile poblano. Ya después de que terminemos de picar este chile, vamos a empezar a picar la cebolla. Aquí le vamos a quitar la semilla de adentro del chile para que no lleve la semilla. Entonces, ya una vez que terminemos de picar este chile, vamos a empezar a picar la cebolla, ya que después de que piquemos el chile y la cebolla, lo vamos a añadir a la carne. Así que pues aquí estamos todavía picando el chilito. A ver, ahora ya vamos a empezar, pero al mismo tiempo vamos a ponerlo en la carne de una vez. Así que pues aquí seguimos picando la cebollita para poderla añadir a la carne para que tenga un mejor sabor, y de esa manera pues la empezamos a batir para que el chile, la cebolla, la carne y el arroz estén juntos para poder empezar a hacer las albóndigas. Así que, mis hermosas, pues aquí se bate ya todo y vamos a empezar a hacer en un ratito más las bolitas. Listo, miren, aquí ya tenemos las bolitas que son las albóndigas, y las vamos a poner aquí para que se cozan un poquito, y en un ratito más le vamos a poner lo demás.
Pusimos a hervir el agua con sazón de pollo, cebolla y ajo. Y ahorita le vamos a poner los otros ingredientes, que sería el recaudo de tomate. Mire. Y así. Las dejamos que se cozan un ratito. Le ponemos, vamos a sofreír el arroz para ponerle un poquito ahí y que se guisen juntos. Listo, miren. Aquí ya están las albóndigas en caldito. Así quedaron las albóndigas. Y pues ya solo en caldito y unas tortillitas así recién hechecitas y listo para comer, miren. Hay que hierva ya el chilito y todo eso. Y aparte de eso, no es algo que tenga tanta grasa porque prácticamente todo es solo cocido. Y miren. Listo, ya mi cocina limpiecita, miren, trastes limpios, todo limpio y esperar que la comida esté para más tarde ya dar de cenar y pues ahorita vámonos a arreglar. Pues nuevamente, como les cuento, bueno, creo que no les he contado, ¿verdad? Ahorita estoy esperando porque voy a hacer un live con Mane, espero y ese live sea de su agrado. Muchas gracias nuevamente por el apoyo. Les recomiendo el canal de Mane, es una persona extraordinariamente... Ay, no sé con qué palabras decirles. Tiene mucha capacidad, la verdad, es una persona con una capacidad mental que, wow, la verdad, ¿quién no quisiera tener esa capacidad? Bueno, al menos yo lo digo por mí, ¿verdad? Hay que no hablar por el prójimo, simplemente yo lo digo por mí, pero creo que esa capacidad mental que tiene Mane, pues muchas la quisiéramos. Así que, mis hermosas, pues muchas gracias por estar aquí y espero y ustedes disfruten del resto del video. Gracias. Miren, mis chulas, aquí vámonos a la tienda. A ver, vamos aquí. Listo, miren, ya es tarde, pero tenía que venir a la tienda, la verdad. Necesito venir aquí al Target, ya sea Target o Walmart. Tengo que comprar una caja para poner mis cosas. Ya recuerdan que yo les dije y no había tenido chance de venir a la tienda, ¿no? Pero ya, aquí vamos. Así que miren, mis chulitas, aquí las llevo a ustedes a andar de callejeras ya anoche, ¿verdad? Miren. Aquí vamos. ¿Cómo vengo? Voy por aquí. Vamos a ir a agarrar un carrito. Me gusta mucho la ropa de aquí. Wow, miren, ya están sacando los trajes de baño. Miren. Ay, qué bonitos de esos, miren. Miren todas las cositas. A ver, vamos a buscar unas pastillas. Vénganse, mis chicos. Vamos a buscar aquí. Aquí anda mis chulas. Ando buscando la caja que quiero comprar y no encuentro. Falta que aquí no haya, pero tiene que haber. Están donde están todos los canastos y eso. A ver, vamos a ver aquí. Vamos acá. Siempre cuando tú buscas algo, como les decía, que cuando tú buscas algo nunca lo encuentras, pero ¿qué creen? Esta vez sí lo encontré. Miren, aquí está. Que son cajas chiquitas, pero yo quería una grandota. En el Walmart, ahí sí venden unas cajas grandes. Así que vamos a buscar aquí, a ver. Espérenme, déjenme ver.
Bueno, por lo pronto está esa azul que no era la que yo quería. Yo quería una que estuviera de este color y fuese grande. Pero pues aquí no hay, miren. Aquí solo está esto y pues debido a que no hay exactamente lo que yo quiero, aunque, a ver, vamos a ver, ¿cuánto cuesta esta? Oh my God, esa cuesta $22, miren. $22, entonces déjenme ver cuánto cuesta esta otra que en realidad es lo mismo. Sí, esa cuesta, a ver, $10.99, me llevo la negra mejor. No, pues mejor me llevo la azul. Pensándolo bien, pues no, en la negra no me va a caber mucho. Así que pues me voy a llevar esa azulita. Mañana voy a ir al Walmart. Ojalá y Dios quiera que allá sí haya más. Porque aquí no hay tanta. No entiendo por qué. A ver, estas son muy chiquitas, mira. Entonces, bueno, pues nos vamos a llevar esas mechulas. Así que, ¿qué más? Vamos a buscar el café, porque no tengo café. A eso también venía, que quería tomarme un cafecito ahorita y no tengo, así que vamos a buscar el café. Venga, vamos. Miren, me encanta esto porque todo es orgánico y la verdad está muy bien, todo muy bonito, la comida muy buena calidad. Los yogures, creo que me voy a llevar unos yogures de coco. A ver, vamos a buscar este. Esos no. Quiero unos que sean de coco. Vamos a buscarlos. Pues sí, miren, aquí están estos yogures que son de coco y cuestan $1.19. Me voy a llevar esos dos yogures porque no los he probado esos. Vamos a ver si están ricos. La verdad, mis chulas, les recomiendo aquí Target. Las cosas están muy, muy bonitas. La comida está de verdad hermosa. Todo fresquecito, miren. Miren, ven. Aquí andamos en el área de la fruta. Y acá de la carnita y eso. Pero venimos a buscar unas nueces. A ver, vamos a buscar dónde están las nueces. Ay, miren, yo creo que me voy a llevar estos para las ensaladas. Vamos a ver qué tal. Probarlo, ponerle uno que otro. A ver, vamos a buscar las nueces. Esto está rico. Me gusta mucho ponerle esto. Ay, Dios, se cae. ¿Dónde estarán las nueces? La otra vez vine y aquí estaban. Y ahora resulta que no están. Acá están. Les recomiendo esto. Esto está bien rico, así con cremita y eso. Uy, delicioso. Yo creo que me voy a llevar unos de estos para hacer un pedazo de pescado y esta pasta. Yo creo que sí. A ver, estos son queso con. Bueno, a ver, vamos a ver esto. Me gusta ese. Yo creo que se me voy a llevar. Sí, este. Vamos. Y miren esto. Oh my God, esta es mi debilidad. Las palomitas. Vamos a buscar palomitas que vengan en bolsas chiquitas. Porque a veces no quiero toda la bolsa en una. Porque entre más hago, más como. A ver, vamos a buscar ahorita. Vamos a ver. Oh, y me encantan las que tienen. Miren, solo hay de este café. Y ese café como que no está muy rico, así que vamos a esperar mejor a mañana que vaya a la otra tienda.
Ay, pero es que no tenemos. ¿Qué parece? ¿Lo compraré? ¿No lo compraré? En fin, ¿verdad? Listo, mis chulitas, ya salimos. Ya llevo mis cositas. Me caí. Casi me voy. Así que ya vamos, ya compré lo que dizque necesitaba comprar. De verdad, me urgía esa caja porque ya quiero recoger todo lo que tengo ahí. Y pues aquí vamos, mis chulas. Así que vamos a darle resto porque tengo frío. Bueno, pues ya llegué aquí a mi casita, mis chulas. Voy a... Me compré una caja de palomitas que, ay, Dios mío. Y así quiero estar flaca, mire. Extra butter. Extra, extra. Mis nuecitas. Ya me comí varias, ¿eh? Por eso ando tan contenta. Vamos a poner aquí esta cafetera que me fui. Miren cómo dejé. Dejé masa, dejé todo. Aquí donde me fui al Target, como vieron. Nada más di de cenar y me fui, ya no hice nada. Bueno, pues aquí ya voy a empezar a poner estas cosas ya que compré la caja. Vamos a ver si me cabe todo y pues aquí vamos a empezar a recoger todo lo que es de Navidad, ya que creo que ya casi llega nuevamente y yo todavía con la decoración de Navidad, ¿verdad, mis chulas? Así que pues aquí las dejo para que vean cómo voy a tratar de meter todo esto en esta caja. Ojalá y me quepa. Pero que creen, no me cupo. Yo creo que voy a tener que ir a comprar la caja más grande. Así que mis chulitas, pues yo creo que ya aquí se terminó este videito. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su apoyo. Si ustedes no siguen a mi amiguito Mane, por favor vayan y denle un like a su video, que estuvo bien bonito y bien bueno. También les recomiendo el canal de mi Carlitos Way, Perlita Queens, Karen Vlogs. Y pues también, mis hermosas, les recomiendo el canalito de mi amiguita Mari, la familia Carranza Vlogs. De verdad, yo se los estoy recomendando porque son mis canales favoritos. Recuerden, yo no tengo uno favorito, tengo varios. Así que muchas gracias, mis chulas. Y pues también les recomiendo a mi chulita Laura Ríos. Ella tiene su canal, creo que acaba de empezar. Así que, mis hermosas, pues ustedes vayan y visítenla. Denle la oportunidad a que ustedes la conozcan en sus videos. Y de esa manera, pues ustedes van a ver si a ustedes les gusta su contenido o no. Yo de verdad, mis chulas, muchas gracias por estar aquí, de verdadita, gracias por todo el apoyo. Creo que, y pues la verdad, yo creo que empecé con el pie derecho, así que yo les doy muchas gracias a ustedes. Y este año ya no quiero 21 ni 22, quiero 30,000, 40,000, 50,000, 60,000. Hay que lo declaro, dice mi amiguito. Así que muchas gracias, mis chulas, muchas gracias por estar aquí. Espero y disfruten de estos videitos, espero y disfruten las comiditas que les estoy poniendo, un poquito, algo sencillito, pero con mucho, mucho cariño, mis chulas. Así que, ¿qué les puedo decir? Solo decirle gracias a ustedes y pues hay que seguir, no olviden de darle un like a este videito para poder seguir creciendo y para poder seguir siendo más y más y más. Así que, mis chulas, muchas gracias, les mando un besote, un abrazo bien súper fuerte, que Dios me las bendiga. Y nos vemos en el próximo video.